Bueno, todavía estamos un poquito aturdidos de todo lo que fue el gran baile de octubre, más la previa y después todo el trabajo posterior, así que estamos como muy con mucho laburo en este momento también, estamos tapadísimos de trabajo, ahora viene la puesta al día en el campo, el proceso productivo continúa, así que estamos a full, pero en lo que respecta al turismo es un balance positivo como el del año pasado, exactamente igual, muy muy interesante. Hemos hablado con gente, con prestadores de servicios turísticos que están hace muchos años y ellos especialmente también están muy muy contentos, muy satisfechos con esta temporada. Sí, este año hubieron nuevas propuestas como el restaurante, la casa de té, que va a continuar abierto hasta fines de abril. También estuvo en un momento una nueva propuesta que es algo innovador para esta zona, que es el globo aerostático, que bueno, las dos fue muy bueno, muy positivo, siempre nuevas propuestas y nuevos servicios suman, lo que sí, bueno, hay que ir poniéndose a tono rápidamente con el visitante que siempre es muy exigente, viene por poco tiempo y bueno, hay que empezar a entender que el turismo es dinámico, que se trabaja a una velocidad fuera de lo normal. No sé si siempre habrá sido así, porque nosotros somos relativamente nuevos en este rubro. Si bien esta es la séptima temporada, la que terminó ayer, son 7 meses de experiencia, pero bueno, las primeras fue muy, muy lento, entonces fuimos asimilando y adaptándonos a los requerimientos, pero lo que noté esta temporada que pasó y la anterior, que el turismo es muy dinámico, digamos, muy exigente y dinámico, quiere todo ya en el momento, entonces eso requiere de un plus extra cuando te llegan dos contingentes juntos y a la hora de servir un té o un almuerzo, así que muy interesante esa parte. Pero bueno, todo he visto mucho agradecimiento, muchas caras felices, así que obvio que a la zona, a la gente que mucha gente que no conocía este lugar se van todos más que contentos. Digamos que siempre hay alguien que no, digamos, porque es así, es normal en cualquier lugar. Nos pasa todo en la vida cotidiana, digamos, hay gente que nos quiere y gente que no, pero si hacemos las cosas bien, la mayor cantidad de gente se va agradeciendo. Sí, más que nada me refiero a cuando hablo del visitante, me refiero al turista que viene de lejos, que no vive, que no es de la zona, digamos, el de la zona ya nos conoce, sabe quiénes somos. No, o sea, también conoce el valle, entonces para ellos no es solo una visita al campo de tulipanes. Tenemos amigos que vienen todos los años y no se cansan de venir, pero cuando, sí, más que nada pienso en esa persona que hizo 2.000, 3.000 kilómetros para venir a conocer Trevelin, y bueno, esa es la gente que por ahí uno intenta saber qué piensa un poquito, cómo reacciona, qué le parece el lugar, el servicio. Entendemos que hay mucho para aprender, pero también entiendo que cada temporada hay mucho aprendido y bueno, nos quedamos con lo aprendido y seguimos curiosos para ver qué es lo que nos falta aprender y poder responder a las inquietudes lo más rápido posible. O sea, los errores de este año, el año que viene no los podemos cometer, y así sucesivamente. Ayer fue una jornada increíble, la verdad que todo el mundo feliz, con esa propuesta de que fue el tercer año ya que hacemos esa lluvia de pétalos. Este año fue la primera vez que lo hacemos aquí en el campo directamente. Pusimos nosotros acá tenemos un mirador, ese lo usamos de escenario para un grupo de artistas que vinieron de Mar del Plata. Quizás los vieron por ahí, Beatles, Toné, son unos genios chicos, así que a ellos les pusimos ese mirador que estaba entre la confitería, la casa de té y el cultivo, en el medio de la pampa, digamos,
ellos estaban actuando ahí con su música y nosotros haciendo la lluvia desde el avión. Y los videos que pude ver, estaban todo el mundo muy contento. Después estuvo una banda local, unos genios, los chicos. También estuvo estuvieron tres personas que hacen música lírica también, unos genios, lanzaceltas. Así que fue una jornada linda, que duró, estuvimos desde las 5, 6, duró 3 horas, 3 horas y media aproximadamente, hasta casi las 8, y de ahí salimos a Trevelin para hacer la segunda lluvia de pétalos, que también estaba, la plaza estaba colmada de gente. Así que un cierre lindo, súper interesante, emotivo, así que muy muy conforme con el cierre de ayer. Bueno, ahora nos abocamos de lleno al trabajo de la tierra. Ya estamos terminando de cortar todas las flores, ya para la tardecita no va a quedar nada, y bueno, a regar y mantener limpio el cultivo, sano, y después en enero se cosecha. Pero en cuanto al turismo, esa casa de té, que fue una inversión bastante importante, la queremos mantener abierta, como te decía recién, hasta fines de abril. Vamos a tratar de seguir recibiendo al turista, al amigo que quiere llegar y saber un poco de lo que hacemos, mostrar el cultivo en la etapa que esté, y mientras tanto que puedan degustar un rico Tegales.